con respecto a los que ya han abonado el servicio de gas, con aumento, va a haber que hacer el reclamo ante la empresa solicitando una nueva refacturación y que se tenga en cuenta el importe abonado. Los que no lo han abonado, hay que hacer una presentación que la vamos a hacer en conjunto con todos los que estamos aquí. Nosotros obviamente vamos a hacer toda la nota de presentación diciendo que se tiene que volver a refacturar. Hay que volver a refacturar porque se encuentra suspendido el cuadro tarifario nuevo de gas. Quiero hacer hincapié, es solamente de gas, electricidad y agua, está pendiente de resolver. Es la primera vez en la historia argentina, esto reconocido por el doctor Zaffaroni, que me ha escrito, ha tenido la gentileza de escribirme, que se ha reconocido como un derecho humano, básico y esencial de las personas, el acceso a los servicios públicos. Es una medida que va a cambiar la visión general a partir de este momento del derecho en la Argentina. Muy bien. Todos los habitantes, los ciudadanos argentinos, tenemos derecho humano básico y esencial a los servicios públicos. ¿Qué implica esto? Que no puede ser interrumpido el servicio. No puede ser interrumpido el servicio. No se puede cortar. Perdón, hago una consulta. ¿Se aplica en este caso la ley 25.000 y pico, que es la que...? En este caso se aplica este fallo para todos los servicios. Esto no es solamente para gas, es para todos los servicios. Está bien. ¿A los que les llegaron la carta que le cortan la luz y no pagan? No se puede cortar el suministro eléctrico, ni de gas, ni de agua. Es un derecho humano básico y esencial de las personas. Al respecto, yo me estoy encargando de hacer las gestiones para, eventualmente, esperemos que no sea así y que las autoridades nacionales revean las medidas, acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a otros tribunales internacionales en defensa de los derechos humanos. Aclaro una cosa. Lo del doctor Zaffaroni fue una nota privada enviada hacia mí. Esto surge todo del fallo judicial, que fue del Tribunal Oral en lo Criminal número 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Doctor Pianta. Otra vez. Lo que vamos a hacer es que cada uno deje, nosotros le vamos a solicitar el tema de la refacturación. No, la vamos a hacer nosotros. La vamos a hacer nosotros. A ver, si bien nosotros lo que hicimos en principio fue un amparo que presentamos de particular, pero solicitando que tenga incidencia colectiva, y así fue, como con éxito salió, ahora lo que vamos a hacer es solicitar la refacturación, pero de manera colectiva. O sea, cada uno con DNI y con la fotocopia de la factura, nosotros vamos a solicitarlo a través de un escrito desde el estudio, y obviamente avalándonos en esta resolución que les estamos mencionando. Aquellas personas que, reitero, que hayan abonado, también presentan la factura con la copia del pago, y así nosotros vamos a reclamar. Insisto, nunca les van a devolver el dinero, pero sí seguramente se va a tener a cuenta como crédito para las futuras... Sí. Perdón, un segundito. Yo veo que, como todos, estamos ansiosos con esta situación, y lo que sí queremos aclarar, que lo que se está avanzando en este caso son medidas judiciales, medidas legales, herramientas que nos dan los distintos institutos del derecho. Pero los derechos, no se consiguen así porque uno va a un escritorio y se lo dan. Los derechos, estimados compatriotas, se pelean, se luchan y se exigen. Entonces, nosotros hoy tenemos una medida que nos abre una puerta muy importante y nos está dando una luz real de poder lograr devolver las cosas a nuestro derecho de ciudadanos y a parar el avasallamiento. Entonces, lo que debemos hacer es ejercer ese derecho. De nada nos serviría que esto que hemos logrado, nosotros no presentemos en los entes que corresponden, primero en la empresa. Ninguna empresa va a aceptar
tratar de poder dar marcha atrás si no le exigimos como está en la ley. Porque lo que dijo su señoría, lo que dijo el tribunal, es ley y hay que cumplirlo. Pero si nosotros no nos presentamos, queda en un mero papel. Esto es en todo orden, no solamente con respecto al gas, a la luz, lo que sea. Todos los derechos se ganan y se pelean. Discúlpenme que diga esto, pero tengo algunos años más que los jóvenes que han trabajado en la parte de técnica brillante y he sido dirigente gremial durante muchos años y nunca un derecho lo pudimos ganar mirando la televisión. Lo ganamos exigiéndolo, lo ganamos exigiéndolo en la calle. Muy bien. El vencimiento de la factura es anterior a la presentación de la causa en la justicia. No importa, es retroactivo. Listo. Con el señor, señor que está también antes. También, en mi caso, el reconocimiento y el agradecimiento hacia el estudio, hacia cada uno de ustedes por cómo han desarrollado el caso de Joaquín, que realmente es estremecedor, y de la familia, principalmente del papá. De otra parte, vamos a reafirmar lo que dice el doctor Ferro. Los derechos, más allá de lo que se pueda hacer judicialmente, se hacen valer en la calle. Yo pertenezco a la lucha de la lucha. De la lucha. En la estación de Lanús. Hay que salir a la calle. Estamos en el sectorial de Lanús. Gracias. Hay que salir a la calle. Acá el señor. Sí. Perdón. Para los que no me conocen, mi nombre es Samuel. Yo soy abogado jubilado, felicito a mis colegas. Sin una gran participación popular, no hay ninguna garantía que esta medida sea vigente. ¿Por qué? Porque esto va a desembocar en la Corte, y con esta Corte que tenemos, comenzando con su presidente, a quien no quiero calificar, y sí, me animo, es un reverendo hijo de puta. Y los que se han incorporado... Bueno... Entonces... Si no hay una multisectorial que agrupe a todos, gracias, esta medida... Samuel, gracias, Samuel.